está padrísimo. Tejido, Valle de Bravo, el volcán, para Villaguerrero, Iztapan. Está muy padre todas esas rutas. Aquí la Marquesa. Bueno, en esta ruta vamos a una ruta con pasos técnicos, tirándole a extremos, y vamos rumbo a Presa Iturbide, al municipio de Jilotzingo, y estaremos regresando, si no tenemos fallas, ponchaduras y demás, hoy de las 7 u 8 de la noche. Le encantan las motos, los carritos, y ya estoy a punto de comprar el de él. Uno, siempre casco; número dos, cinturón de seguridad y ganas de divertirse. Siempre traigan víveres, porque esto a veces piensan que va a durar 15 minutos o media hora y puede resultar durando 10 o 20 horas, ¿no? ¿Qué tal? Estamos aquí en Polaris o Coyoacán, listos para salir de nuevo a la ruta. Estoy aquí con mi amiga Suri. Suri, hola. Presente también, es su inauguración, es la primera ruta que hace, pero estamos listísimos para darle. Al rato nos vemos enlodados. Inicialmente empezamos con las cuatrimotos. Subíamos al cerro, dábamos la vuelta, una enlodada. Casualmente tuvimos la oportunidad de manejar un Razor y ahí nos enamoramos de estas cosas. Empezamos con los 800, después los 900, ahora los 1000. Ya vienen los 1000 Turbo, ahora Actidynamic. Y pues seguimos aquí a la vanguardia para disfrutar de estos juguetes. Mira, directamente aquí en la agencia, en India Toluca, tenemos en la red una página y tenemos teléfonos, todo el rollo. Pueden venir aquí, tenemos inclusive motos, si no tienen moto y quieren probar todo, tenemos aquí las motos, y a través de aquí de la agencia se inscriben y estamos armando el grupo. Ya llevamos como 2 meses o 3 con el grupo y pues cada vez más gente sumándose. Todos están cordialmente invitados todos. Gracias a ustedes y gracias. Ya de ruta, una ruta aquí local, Toluca, que nos invitaron los de Polaris, el grupo Thai. Vamos a ver cómo nos va y vamos a la presa Iturbide. Ojalá que nos la pasemos muy, muy bien, acá en compañía del buen Ramón. Thank you.
mentiras. Odof, no le cambies. Gracias a Off-Road, gracias a todos los que nos apoyaron en este evento y espero sea de su agrado. 90% ruta, 10% carreteras secundarias y carreteras para hacer el cruce por la autopista que va a Naucalpan. Bastante bien, hay tramos muy buenos, poco lodo, buenos pasos y piedras, pues hay de todo. La verdad es que es aventura completa.
Y bueno, ahorita aquí en donde estamos, pues puedes observar, realmente son paisajes que difícilmente se pueden ver, ¿no? No todos los días. Pero Rob, no le cambies. Pasé así, casi casi como volando, no, brincando. ¿Lo van a amarrar de un árbol, no? Sí, pues de aquel árbol para que ya. ¡Ay, papá! Bien. Bien culeado, ¿qué? Bien culeado. Y estamos al 40% de la ruta. Todavía falta un tramo muy bueno. Aquí cubriendo, viendo y conociendo otros pasos y ya esperándolos por aquí, a todo el grupo. Van como unos 10, 12 adelante de ustedes y vienen como 35 atrás todavía. Y entonces, ahorita estamos esperando que bajen unos 35, 40 carros. Y y bueno, creo que ahorita los comentarios que los que han pasado es que ha sido muy buena la ruta, al momento, al 40%. Hay que apoyar en cuanto a hacer contrapeso en los vehículos, en los racers, las cuatrimotos, algunas veces depende de la habilidad de cada participante, de cada piloto, hay que bajarlas de a patineta, hay que tener maña, y bueno, y ahorita los vamos a ir orientando para hacer todo ese tipo de maniobras y que vayan agarrando callo los que no tengan, y los que tengan, apoyarlos si ellos no los piden.
buena ruta que está aventando el buen Flipper, Grupo Tai. Toda madre. Gracias. Toda madre. Todo está trazado, reconocido, hemos hablado con los comisariados ejidales y bueno, lo tratamos de hacer todos de una manera confiable y familiar para que todo sea un éxito y bueno, y que esto vaya creciendo, este deporte. ¡No le cambies! Aquí andamos, nos encontramos en la montaña. Sánchez, mejor conocida como La Roja, y la verdad que es una aventura excepcional, única, fantástica, divertida y sobre todo unas aventuras que no te las puedo contar, las tienes que vivir para que me creas. Se te puede ponchar una llanta, convives con amigos, la unión y mira nada más todo el festejo que se hace al término de una ruta, está increíble. Así que, ¿qué les puedo decir? Mejor vívanla, esto es único. Yo la verdad estoy fascinada, tengo la adrenalina 100%, no sé ni qué decir. ¡Uf!
buen peso. Extrema y buena. Le pensé. Fue el socavón que había, un espacio muy mínimo y el carro es ancho, entonces, pero sí, buena. Cuatro cuatrimotos, siete elementos, nos fue muy bien, gracias a Dios. Una buena participación, gracias a Polaris por esta invitación. Gracias, cuídense mucho. Pues pensé que estaba más leve el lodo y no, pues ya vimos que no. Que si ya le metió reversa, ya. No, pues creo que van llegando todos los grupos poco a poco y creo que les gustó a todos, que muy buena ruta. Finalmente ellos son los que ponen la calificación, la ruta. No sé qué le parezca a Carlos Waltemer. A ver, le cedo el micrófono. No, una ruta excelente, más de lo que teníamos pensado. Muy muy buena ruta, muy buenos pasos, lodo, agua, de todo, Flipper. Muy buena ruta.